Hemos vuelto después del aniversario que hicimos del primer año de la Sidrería Cultural. Estamos muy contentos de haber transcurrido todo este año con todas las cosas que fueron pasando y la verdad que muy, muy contentos. La gente también nos transmite lo mismo, así que nada, seguimos en este camino de abrir nuestro espacio para que vengan artistas a compartir lo que hacen. La semana pasada tuvimos al Cuarteto del Amor, un espectáculo musical y de humor también, con mucha interacción con la gente. Bueno, estuvo muy, muy lindo. Y después tuvimos Peroncho al otro día, un stand-up también desopilante. Nos hemos reído muchísimo. Y bueno, esta semana comenzamos el viernes, tenemos a Georgina Hassan, que bueno, es una cantante de Buenos Aires. ¿Estuvo acá? No, es la primera vez que viene. De hecho, es la primera vez que viene a Villa General Belgrano, puntualmente. Así que muy contentos de recibirla. Veníamos ya charlando hace rato su venida y bueno, justo se dio que tenía otras fechas por acá cerca y la pudimos traer. Para quienes no la conocen, ella transita, digamos, el folclore moderno, digamos, bueno, con una poesía particular, una voz increíble. Viene en un formato acústico como lo que solemos traer generalmente, ella con su guitarra y su voz, bueno, a compartirnos. Tiene la particularidad de hacer folclores de muchas partes del mundo, así que bueno, vamos a ir en un viaje ahí con ella para escucharla y ver lo que hace por primera vez, así que con mucho entusiasmo. ¿Precio de la entrada? Las entradas se pueden conseguir $400 la individual y tenemos una oferta de 2 por $700, que quedarían $350, hay un pequeño descuento. Las entradas se pueden conseguir en Kiosco El Águila, frente al Becerra, y si no, nos pueden contactar por las redes sociales, la Sidrería Cultural, tanto en Instagram como en Facebook, y bueno, ahí podemos hacer la compra vía internet. Para el que no se puede llegar o es de otro lado, podemos solucionarlo de ese modo, así que esas son las vías de entrada, o mismo en la sidrería, si nosotros nos mandan un mensaje y estamos por acá, podemos entregar las entradas. ¿A qué hora comienza? Estamos dando sala a las 21:30 y a las 22:30 aproximadamente, una vez que la gente come. Generalmente damos ese tiempito para que la gente llegue, puede cenar tranquilo. Bueno, para el que no conoce la Sidrería Cultural, tenemos siempre un menú fijo, que es como un plato del día y siempre con una opción vegetariana. Así que siempre tenemos como ese espacio para que la gente llegue tranquila y el que no quiere venir a cenar puede venir directamente a las 22:30 aproximadamente, arranca el show. ¿Cómo siguen los otros viernes? Bueno, tenemos a Luciana Jury el viernes siguiente, otra cantante muy increíble que para el que no la conoce ahí la pueda youtubear o googlear. Una cantante alucinante que tiene un espectáculo muy muy fuerte, muy bueno, muy energético, en similar formato también, ella con su guitarra y otros instrumentos. Y después seguimos en febrero, vamos a mantener seguramente la agenda de todos los viernes, ahí vamos a estar, y ya tenemos a Ramiro González, Lucas Heredia también, y bueno, ya les iré adelantando otras cosas más, pero ya está cubierta la grilla de febrero, la tenemos ya completita.